Hola, hola, crocheteras y crocheteros, bienvenidos a un nuevo proyecto. Y sí, seguimos con nuestra temporada navideña. El día de hoy te voy a enseñar a tejer esta linda muñequita Nochebuena en maceta. Es de la misma colección de nuestras muñequitas en maceta. Espero que sea de tu agrado y si es así, no olviden de regalarme un like, de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones. Acompáñame hasta el final del tutorial, ya que es la mejor manera de cómo ustedes pueden seguir apoyando al canal para que siga creciendo. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestros materiales. Y para este lindo proyecto estoy usando hilo 100% algodón. Este es para un crochet número 3, pero mi tensión es más ajustada, así que uso un crochet número 2. Y para las hojitas estoy usando alambre de 0.3 milímetros, napa o relleno acrílico, hojitas de seguridad de 5 o 6 milímetros, cualquiera de los dos tamaños es válido, algunos alfileres. Y para la maceta, para la base, estoy usando un pedacito de cartón y también una piedrita para que le dé peso. La piedrita procura que sea lo más planita posible, pero que no abarque todo el contorno de la base. Y algo muy importante es que le vamos a dar mucha estabilidad a la cabecita y vas a estar usando un pedacito de alambre de cobre. Y sin más que decir, empecemos. Vamos a hacer las hojas en color verde. Tejemos 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenas. Ahora vas a colocar tu marcador en la primera cadenita. Aquí. Luego te vas a saltar esa cadenita. En la segunda cadena vas a tejer un punto bajo. Después dos medios puntos altos. 1 y 2. Luego dos puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Después vamos a tejer 2 dobles puntos altos. Un doble punto alto. Y este sería el segundo doble punto alto. Luego un aumento de dobles puntos altos, o sea, dos dobles puntos altos en el mismo lugar. Y aquí en el mismo lugar otra vez otro doble punto alto. Ya tenemos el aumento de dobles puntos altos. Después dos dobles puntos altos. 1 y 2. Seguimos con un aumento de puntos altos.
o sea, dos puntos altos en el mismo lugar. Después, dos puntos altos. Uno y dos. Luego, un medio punto alto. En la última cadena vamos a tejer un punto bajo, luego una cadena. En esa cadenita vas a colocar otro marcador de esta manera. Ahora, en este punto, en este mismo lugar, vuelves a tejer un punto bajo. Bien, ahora vamos a tejer el otro lado. Mientras tejemos, vamos a ir ocultando esta tirita. Empezamos con un medio punto alto. Después, dos puntos altos. Uno. Y dos puntos altos. Luego, un aumento de puntos altos. Luego del aumento, tejemos dos dobles puntos altos. Uno. Y dos dobles puntos altos. Después, un aumento de dobles puntos altos. En los siguientes puntos, dos dobles puntos altos. Un doble punto alto. Y este sería el segundo doble punto alto. Luego, dos puntos altos. Uno y dos dobles puntos altos. Luego, dos medios puntos altos. Uno y dos. Y terminas en un punto bajo. Continuamos. Aquí donde está tu marcador, en esta cadenita, vas a tejer un punto bajo, y una cadena. En esa cadena vas a colocar tu marcador. En el mismo lugar, vuelves a tejer un punto bajo. Ahora vamos a tejer seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, 5 y 6. Tejes dos cadenas, 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadenita, 1 y 2. Aquí tejes un punto deslizado o un punto picot. Bien, ahora vuelves a tejer 6 puntos bajos en el siguiente punto, 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Tejes dos cadenas uno y dos. Retrocedes hasta la segunda cadena y tejes un punto deslizado. Luego, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí, ¿dónde está tu marcador en esta cadenita? Vas a tejer un punto bajo, después tres cadenas, 1, 2 y 3. Te saltas la primera cadena, en la siguiente cadena tejes un punto deslizado. En la siguiente cadena, un punto bajo. En el mismo lugar, vas a tejer un punto bajo. Y continuamos con este lado y tejemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tejes dos cadenas, 1 y 2. Te saltas hasta la segunda cadena y tejes un punto deslizado. Ahora, en los siguientes puntos, tejes 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dos cadenas, 1, 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y haces un punto deslizado. Y en este lado vas a tejer en total 7 puntos bajos. Aumenta un puntito si te das cuenta. En el otro lado era 6. En este lado es 7 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7. Aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto deslizado y luego una cadena para asegurar y cortas la hebra. Y así es como te va a quedar. En total vas a tejer 12 hojas de la misma manera. 6 son para la maceta y 6 son para la muñequita. Seguimos con la maceta y vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y ahora nos toca tejer la vuelta número 2. Y vamos a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2.
Y en esta vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. 1, luego un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos. Y en esta vuelta número 4, dejemos un punto bajo, después un aumento, luego dos puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, dos puntos bajos y un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en esta vuelta número 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. En esta vuelta número 6, tejemos 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Después, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y en la vuelta número 7, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 8. Dejemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Después, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. La secuencia que vas a repetir es de 6 puntos bajos y un aumento. En total vas a tener 48 puntos bajos. Y antes de continuar, vas a cortar un pedacito de cartón. Miren. Procura que no abarque hasta el filo del contorno del tejido. Ahora sí continuamos con la vuelta número 9. Y vas a tomar solamente la hebra trasera. Vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 48 puntos bajos. Y en esta vuelta número 10, ahora sí vas a tomar el punto completo. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 48 puntos bajos. En la vuelta número 11, la secuencia que vas a repetir es de 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
y aumento. En total vas a tener 54 puntos bajos. Y en la vuelta 12 y la vuelta 13 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Continuamos con la vuelta número 14 y tejemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Después, 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 8 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 60 puntos bajos. Y de la vuelta 15 hasta la vuelta 23 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ya casi terminamos. Ahora, aquí donde está tu marcador, en este punto, tomas la hebra delantera y tejes un punto deslizado. Después, tres cadenas, 1, 2 y 3. Giras tu tejido y tomando la hebra trasera, vas a tejer un punto alto en cada punto bajo. Estas tres cadenas cuentan como un punto alto. Recuerden que es tomando la hebra trasera. Continuamos tejiendo un punto alto en cada punto bajo hasta terminar. Y así es como te va a quedar. Y tejes aquí un punto deslizado. Y cortas la hebra. Dejas una hebra de unos 6 centímetros. Vas a arreglar aquí los filos. Y el siguiente paso es que vas a pegar el cartoncito que hemos cortado para la base de nuestra macetita. Colocas un poquito de silicona y pegas. Después vas a pegar la piedrita a la base de nuestra maceta. Continuamos con nuestro tejido y vamos a tejer la parte interior de la maceta. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Hacemos 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Continuamos con la vuelta número 3. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos. Y en la vuelta número 4 tejemos un punto bajo, 1, luego un aumento, después 2 puntos bajos, 1,
2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Nos toca tejer la vuelta número 5. La secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en esta vuelta número 6 tejemos 2 puntos bajos, 1, 2, luego un aumento, después 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 7 vas a tomar solamente la hebra delantera y tejes un punto bajo en cada punto bajo tomando la hebra delantera. En total vas a tener 36 puntos bajos. Ahora sí, vas a tomar el punto completo y de la vuelta 8 hasta la vuelta 16, tejes un punto bajo en cada punto bajo. Vamos a continuar con la vuelta número 17, pero quiero que se fijen muy bien aquí. Esta parte de aquí del interior es la parte del derecho del tejido. Y esta es la parte del revés. Ahora sí, en esta vuelta número 17 vamos a tomar solamente la hebra trasera, esta hebra. Y comenzamos con un punto bajo. Recuerden que es tomando la hebra trasera. Aquí colocas tu marcador. Luego vamos a colocar la primera hojita y de la hojita vas a tomar 3 puntos. Aquí es donde está el punto deslizado. A su costado hay un punto bajo. Entonces tomas este punto bajo, después el punto donde está el punto deslizado y este sería el tercer punto. Bien, son 3 puntitos los que vas a tomar. Esta es la parte del derecho y esta es la parte del revés. Así es como lo vas a tomar, por la parte del revés. Tomas el primer punto. Bien. Recuerden que es tomando la hebra trasera del tejido. Ahora sí. 1. 2. Tomas otro punto de la hoja y un punto del tejido. Aquí voy 2 y este sería el último punto que vamos a tomar para colocar la primera hojita. 3. Y así es como te va a quedar. Después que hemos colocado la primera hoja en el tejido, tomando la hebra trasera, un punto bajo. Entonces ya tenemos 5 puntos bajos. Esa es la secuencia que vas a repetir. 5 puntos bajos, un aumento. Ahora me toca el aumento. Después, un punto bajo. Vuelvo a repetir la secuencia. Tomando la hebra trasera. Un punto bajo.
y vamos a colocar otra hojita por la parte del revés. Para colocar las hojitas tienes que tomar 3 puntos bajos. 1 2 y este sería el tercer punto bajo. Luego, en el tejido vamos a hacer un punto bajo y luego un aumento, y de esta manera vas a ir colocando las hojitas. En total vas a tener 42 puntos bajos y así es como te van a quedar todas las hojitas ya puestas. Y vamos a continuar con la vuelta número 18. Tejemos 3 puntos bajos, uno, dos, tres, luego un aumento, después 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir: 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 48 puntos bajos. Y en la vuelta número 19, la secuencia que vas a repetir es de 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. En total vas a tener 54 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 20. Tejemos 4 puntos bajos. 1. 2. 3. 4. Luego un aumento. Después 8 puntos bajos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir: 8 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 60 puntos bajos. Y ya hemos terminado. Aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto deslizado. Ahora sí. Y vas a dejar una hebra bien larga. Y la vas a colocar dentro de la maceta porque vamos a empezar a unir ambas piezas. Acomodas aquí. No te preocupes por estas hebras que se van a ocultar en el interior de la maceta. Ahora sí. Y te vas a ayudar de tu aguja lanera.
Entonces, del color más oscuro tomas la hebra delantera y aquí del color claro también vas a tomar esta hebra que hemos dejado. Vas a unir punto a punto. Vamos a unir unos 15 puntos. Solamente 15 puntos, ¿bien? Y ya les muestro. El siguiente paso es pegar esta parte del tejido con la piedra. Colocas un poco de silicona y pegas. Bien, una vez que ya esté seco, vamos a unir unos 5 puntos más, porque luego tenemos que ir rellenando poco a poco. Ahora sí, el siguiente paso, antes de rellenar, es colocar un pedacito de cartón aquí en el centro de la maceta. Procura que te quede muy ajustadito. Y mientras vas cerrando todo el tejido, tienes que ir rellenando poco a poco. Y ya les voy a mostrar el resultado final. Y así es como te va a quedar. Ahora estas hebras las llevas por un mismo punto, amarras y escondes el nudo. Ahora sí vas a retirar el pedacito de cartón que hemos puesto. Y miren, así es como te va a quedar al final. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de la primera parte de este lindo proyecto. Espero que te esté gustando y si es así, no olvides de compartir el tutorial, así estaremos llegando a más personas. También comentarles que tenemos una cuenta en Patreon para todo aquel que desea colaborar con el canal. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.